make a big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street. Gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace. Waving your banner all over the place. Para poder ejecutar esta jugada. Quiero hacer un comentario y felicitar a esas personas, ¿verdad?, que jugaron perfecto. No es fácil, de verdad que no es fácil. ¿Por qué razón? A diferencia de los profesionales y los aficionados, que no es mucha la diferencia, ellos cogen rola, cogen bombo, lanzan todos los días. Mientras nosotros tenemos que levantarnos a trabajar, levantarnos a estudiar. Y quizás solamente de mi parte, por ejemplo, son un miércoles, dos días a la semana que nosotros pues tratamos de igualarlos a ellos. Créanme que no es fácil. Los terrenos allá pues son perfectos. Nosotros tienen piedritas, bonitos, matonitos. Y por eso quiero felicitar a esos peloteros, los siete perfectos. Le llamo los siete perfectos. Yo cometí tres errores, no pude tener esa oportunidad de ser perfecto con ustedes, pero estoy aquí compartiendo con ustedes. Me siento bien orgulloso de que nosotros, los nueve, que sean algunos, no los conozco, otros sí, como Juan Carlos, y de verdad, siento bien satisfecho. Estoy sentido porque mis papás no pudieron estar aquí presentes. Me da un poquito de sentimiento, ¿verdad?, porque si les cuento algo, quizás no me lo van a creer. Yo tengo 25 años de edad y llevo 21 años jugando. Empecé a los 4 años jugando. Y solamente esas dos personas han faltado a un juego en mi vida. A un solo juego. Y yo lo sé. Yo doy fe de eso. En una serie contra Orocovi hace 2 años. Y me pidieron permiso. Papito, me dijeron, papito, ¿puedo faltar a tu juego? Había una festividad, ¿verdad?, una fiesta. Yo dije, claro, es confianza. Porque posiblemente iban a suspender el juego, estaba lloviendo. Y no lo suspendieron. En esa fiesta mi papá estaba con el radio y estuvo toda la noche oyendo el juego. De verdad que yo se lo comparto con ellos, lo comparto con mi recién esposa, con la gente de Vega Alta, mi apoderado, mi dirigente, y con todos aquellos, ¿verdad?, que siguen el béisbol y que nos sigan apoyando. Este premio es para todos ustedes. Muchas gracias. Bravo. Olvin en estos momentos me ha dejado sorprendido. Por cierto, antes de decir, los padres y la esposa, ¿se pueden parar un momentito para que reciban el aplauso? Tu papá no está, ¿dónde está tu esposa? Usted puede venir acá al frente con nosotros, en confianza. El mejor premio que puede recibir su esposo en estos momentos es que usted le dé un beso con el corazón en la mano. Yo tuve una madre que se las traía, Doña Asia. Y Rocky Balboa dijo en su última película, y quiero que lo aprenda, el corazón cuando ama de verdad, no importa que la persona esté separada o muerta, si ese corazón no envejece nunca, que nunca envejecerá, ese corazón que da amor puro tendrá ese amor por esa persona toda la vida. Ese beso que usted le dio es el amor puro que queremos que todos los matrimonios en este país tengan hoy en día. Te felicito. Gracias.